En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús resucitado esté con ustedes. Vamos a ofrecer especialmente la Santa Misa hoy por todas las madres, por sus necesidades espirituales y materiales, también por las madres difuntas. Que la paz de Jesús pueda penetrar en sus corazones y los nuestros, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran cruz. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por la bondad han sido renovados en santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor,
que merece la alabanza de los pueblos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Segunda lectura, la primera carta del apóstol San Pablo. Queridos hermanos, acercaos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedra viva, entraréis en la construcción de una casa espiritual, para un sacerdocio santo, al fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. Quien quiere en ella no quedará descartado. Para los otros pueblos creyentes, ella es memorial. Pero para los incrédulos, la piedra desechable. Los arquitectos es ahora la piedra angular. Y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para transmitir las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy, yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya conocéis el camino. Tomás me dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras.
Creed, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, sino creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también hará las obras como yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Hoy quiero celebrar la vida dándole gracias a Dios, porque esta mañana me nació mi sobrino nieto, Nahuel Emanuel, el número 17, nació aquí en España. Y además en un día tan señalado, en el Día de la Madre, por eso le agradezco a María Cecilia, mi sobrina, y a Alejandra, que se han abierto a la vida, que han confiado, que han creído que Dios los puede hacer de nuevo capaz. Este es el segundo hijo, para poder educarlo y sobre todo transmitirle la fe. Y en ese contexto me parece muy bonito predicarle a ustedes las madres. Y ustedes me dirán, ¿y este padre qué sabe de ser madre? Bueno, los curas no nos casamos, pero somos madre, padre, hermano, de todo, lo que haga. Y a las madres, por lo menos los que hemos tenido el don y la gracia de tener una como la mía, que fue la mejor de todas, y que nos enseñó tanto a vivir como a morir, porque mi mamá nos enseñó eso, aquí está mi hermana María, no me deja mentir, nos enseñó a vivir y nos enseñó cómo se muere, cómo se da ese paso definitivo a la vida con mayúscula. No solo nos crió para esta vida, sino también para la otra. Y lo hizo con su ejemplo de vida. Una vida que no fue fácil, no fue simple. Hija de un matrimonio español inmigrante en Argentina, la última de 13 hermanos, y que tuvo que sacar adelante a sus hijos con la ayuda inestimable de mi papá, que realmente fue una gran compañía en ese sentido. Bueno, pero aprovechando entonces la vida, la maternidad, ¿qué significa para un padre, para una madre, educar a los hijos para el cielo, educarlos para la vida eterna? Sin duda, primero tiene que ser una experiencia personal donde ellos mismos se dejen pastorear por el pastor de las ovejas que es Jesús, donde ellos mismos puedan vivir ese proceso de encomendarle el timón de sus vidas a Dios. Con esto quiero decir que aunque sean jóvenes, los matrimonios recién casados, ellos no tienen derecho a tener hijos. Los hijos son un regalo de Dios, son un don de Dios, que a veces nos permite, pero no es algo que yo merezca. Es importante verlo de esta manera, porque en ciertos casos, tantas consultas que me han hecho, padre, no puedo tener un hijo, y queremos tener un hijo, y a veces se hacen cosas extraordinarias que no siempre resultan bien, y no siempre son por las vías morales. Y en ese sentido digo que hay que dejar que Dios sea el Dios de nuestra vida, porque somos tan caprichosos los seres humanos, que queremos cuando Dios no quiere y no queremos cuando Dios quiere, cuando en realidad lo más simple es dejar que Dios tenga el control de nuestra vida. No digo que sea fácil, sino que requiere de este salto en fe para confiar verdaderamente que Dios puede hacer las cosas en nuestra vida bien y cada vez mucho mejor. Eso por un lado. Los hijos no son un derecho, son un regalo. Lo que tienen que hacer los padres es abrirse a la vida, porque son colaboradores de Dios, no son Dios. Y decía, deben hacer el proceso de ser hijos de Dios, porque si no, sus propios hijos le muestran cómo son ellos delante de Dios Padre.
Por ejemplo, a mí me encanta que los chicos vengan a misa y nunca me molestan ni sus ruidos, ni sus juegos. Una iglesia que tiene niños es una iglesia que tiene futuro. Es una iglesia que puede decir, voy a dejar la fe en otra generación. Hay relevo, como suele decir aquí. Es una iglesia viva, una iglesia donde hay niños. Y estos niños hacen lo que tienen que hacer. ¿Nosotros qué debemos hacer con ellos? Transmitirles, sobre todo con el testimonio, el don de la fe. Qué bonito cuando son, ya desde el vientre materno, vienen a la misa. Después, cuando nacen, ven a sus padres que se arrodillan, que rezan, que van al confesionario y piden perdón porque no son perfectos, porque se equivocan, y los chicos eso lo ven, eso lo sienten, eso lo saben. Eso no se transmite en el catecismo, viene desde la casa. Y en el catecismo nos damos cuenta cuando esto en la casa no está, cuando no está el sentido de la fe, la práctica de la fe, la confianza en Dios. Saber que Dios es nuestro Padre misericordioso, que nos guía, que nos cuida y que nos quiere. Eso lo notamos en la catequesis, cuando vienen los niños, cómo vienen a su preparación, por ejemplo, para la primera comunión, para la confirmación. Y justamente en esas etapas donde los chicos entran en la crisis del momento, de la adolescencia, también los padres tienen que acompañar ese proceso, siendo abiertos de mente, buscando las alternativas modernas que existen para acompañarlos en el proceso de crecimiento en un mundo competitivo y que los destruye, que los carcome. ¿Cuántos niños llenos de actividades, como para sacárselos de encima de la casa, los llenan de actividades? Y los cansan, pobrecitos. Desde los 3 añitos ya tienen que ir a cumplir horario. Bueno, que se dejen iluminar por Dios a ver qué es lo que conviene hoy para nuestros niños, para los adolescentes, para los jóvenes, que no tienen lo más importante, el sentido de la vida. No saben para qué viven. No saben de dónde vienen, mucho menos saben dónde van, y por eso tenemos, y sobre todo después de la pandemia, chicos veinteañeros que parecen viejitos, tristes, deprimidos, sin iniciativas, en un mundo que cada vez les hace competir más desleal. En fin, ahí hace falta mucho discernimiento de los padres para saber cómo quiero educar a mis hijos, qué les quiero dejar. Y ya les digo, no se trata solo de la exigencia. Ahora me viene a la mente un caso donde había un padre muy autoritario y que no entendía nada de esto y que condenaba a su hija a que apruebe todas las materias, porque su hija, y lo digo en ese tono para que se den cuenta quién era el beneficiado de la aprobación de la materia, porque su hija no podía ser la que desapruebe. Entonces, cada examen era un parto para esta criatura. Y encima el padre, que era violento, le decía, si no aprobas, no vuelvas a la casa. Horrible. Esa chiquita se terminó suicidando, porque no daba la talla de la exigencia que le han puesto. ¿Y saben qué? Dios no nos ha creado a nosotros idénticos. Somos diversos. Un hermanito no tiene por qué ser igual al otro hermanito. Y vos me vas a decir, sí, padre, tiene razón. ¿Y por qué como abuela vos comparás a los nietos y le haces sentir que no es como el hermano? Ahí le estás matando el alma al que no puede ser como el otro y que tampoco tiene que ser como el otro. El desafío es sacar lo mejor que cada uno tiene. Vos no le vas a poner nada más a tu hijo que lo que Dios le dé. Y muchas veces estas son proyecciones neuróticas
de nosotros los adultos que queremos que los hijos logren lo que a nosotros nos haga feliz. ¿A cambio de qué? De la salud psíquica, emocional, física de los niños y de los adolescentes, cuando no de los jóvenes que conozco estudian carrera para contemplar al padre, la madre o la abuela que le va a dejar la herencia. ¿Qué está haciendo? Comprándole la herencia. Horrible. Entonces, transmitir la fe, transmitir valores, sacando lo que mejor tiene cada uno, este es el desafío. Y mi abuelita, que era andaluza, ya saben, decía que los hijos son como los dedos de la mano, todos diferentes y todos necesarios. Es más, al que es más débil, al que no da la talla, normalmente al que más se quiere y al que más se protege. No solo protege, se protege. Entonces, fíjense, en el Día de la Madre, yo quiero bendecirlas a todas ustedes por el don de la vida. Hoy más que nunca, el Papa acaba de terminar un viaje un poco dolido de que en España y en Italia no haya tantos nacimientos como funerales. Una sociedad que no se abre a la transmisión de la vida es una sociedad que se muestra en su egoísmo. No se dona, no se da, se reserva. ¿Para qué te reservas? La vida es para jugársela, para entregarla, para donarla y de dejar de hacer cálculos a nivel nacional, más confiados en Dios. ¿No será que lo que nos está faltando es conocer al que es camino de la vida? Si Jesucristo se está mostrando aquí como el camino, vos no sabés qué hacer para formar una familia unida, Jesucristo es la solución. Vos no sabés cómo educar a tus nietos en un mundo de mentiras, de discordia, de divisiones. Bueno, Jesucristo es la verdad. Vos transmitís esos valores a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos. Esa es tu obligación, esa es tu responsabilidad. Ahí te tenés que dar, ahí te tenés que donar. Eso se espera de un creyente. No solamente que nos volteemos el pecho y nos llevemos la palabra de Jesús y de María, pero que no transmitamos los valores humanos y cristianos en nuestra familia y en nuestra sociedad. Porque si no, vivimos en una sociedad que tiene fecha de caducidad. Esperando que se muera el último para cerrar el pueblo. ¡Qué triste! Me consta de sacerdotes amigos que les pasa esto. Dice, en ese pueblito, padre, tengo 10 viejitos. Se terminan esos viejitos y se cierra el pueblo. ¿Qué significa eso? Mucho para aprender. Mucha tela para cortar. El don de la maternidad, cuando Dios la regala, es porque también acompaña con su providencia para que eso tenga buen resultado. Mire, mientras predico, hay uno que me hace la segunda voz por allá. Me encanta que los chicos brinquen y que muestren que están vivos y que están presentes. Y felicito, no sé quiénes son, pero felicito a esa madre y ese padre que sí los traen a misa. Porque hay algunos que dicen, es que molesta mucho, por eso no los llevo. Mala elección. Después ese chiquito no va a conocer de la fe. Y saben que nosotros como comunidad, no más que bien saber que somos niños, adolescentes, jóvenes y viejitos. Somos todos, somos iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por esas madres que dan todo y todo el tiempo y que jamás dejan de ser madres, aunque los hijos sean viejos. Termino con esta anécdota. El otro día una de 100 años se fue a vivir con el hijo de 70, el geriátrico, para cuidarlo al hijo. La de 100, cuidarlo al hijo. Los dos ancianos. Pero a los 100 todavía ella decía, lo puedo cuidar porque estoy mejor que él. Esas son las madres. Son héroes de la vida. Tienen esa matriz, es el santuario de la vida que el demonio quiere
romper. ¿Y sabe por qué el demonio está en contra de la vida? Porque está en contra de la transmisión de la fe. Es bien astuto y bien inteligente. Y así nos demorona como sociedad humana y cristiana. Profesemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo y Hijo de Dios. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Dios en ciudad, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. Por la Iglesia Universal, por las iglesias locales y por toda la comunidad cristiana, para que alcancen la madurez de la fe, roguemos al Señor. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el misterio pastoral de la palabra y de la acción caritativa, para que el Espíritu de Dios nos llene y sabiduría, roguemos al Señor. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran que Cristo le da el día del Padre, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos en Cristo el camino que conduce al Padre, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, el cual será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino que ahora te ofrecemos, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, el cual será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio vivo de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos hace partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que tu verbo hiciste todas las cosas, tú lo enviaste para que yo hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con ángeles y santos te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Demetrio, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor.
Lo que hemos recibido con la boca lo recibamos con un corazón puro, y que este don temporal se convierta para nosotros en premio de vida eterna. Vamos a escuchar a Dolores, que nos va a dar algún informe sobre el tema de la fiesta de las cruces. Un año más, desde este mismo sitio, os explico un momento cómo ha ido el concurso de las cruces que están inscritas en el ayuntamiento a nombre de la parroquia. Hemos obtenido el segundo premio. Deciros que ya llevamos años, y yo me gusta siempre decirlo públicamente, que nosotros, ese grupo de la parroquia que un poco más directamente hemos estado confeccionando la cruz, incluso poniéndola estos días con muchísima ayuda de personas que no se nombran nunca, desde aquella persona que se sube en la escalera en lo más alto, desde aquella casa que se nos ha abierto para ofrecernos todo lo que necesitáramos de la cruz. También nosotros pasamos vergüenza de tener que ir a pedir alguna casa. Este año nos hemos encontrado con el problema de que no teníamos local para poner la cruz. Hemos estado buscando locales casi hasta última hora, con el problema de que decíamos tenemos la cruz y no tenemos local donde ponerla. Hay quien nos ha ofrecido casa, lo que tenía, nos ha parecido mejor o peor, y hemos escogido. También hemos llegado a sitios donde nos hablaron de alquilándola, que estaba vacía, de alquilándola para una semana o para 10 días. Yo siempre les contesté que no íbamos a que nos alquilaran un local, sino a que no lo cedieran por unos días, ya que lo tenían vacío. Pues lo hemos encontrado con todo. Gracias a Dios, la cruz ha lucido para embeleso de tantas personas que hemos grabado los ojos ante ella. Y ahí la tenéis, en la calle Contreras, más abajo del local de Sofía, donde podéis ir a mirarla. ¿Qué nos mueve a poner la cruz? Dos motivos fundamentales. El primero y el más importante, el embellecer la cruz, una cruz de hierro, de madera, porque había sido signo de ignominia del tiempo de Cristo, y que hoy esa cruz luzca en nuestros edificios más altos, colgada en el pecho, en tantos sitios en nuestras casas, y la hayamos podido embellecer. Ha sido un gozo para mí, lo digo en especial, y creo que para el grupo que ha trabajado también, es un gozo espiritual grande poder ponerle más hermoso la flor, el adorno, en esa cruz que Cristo había muerto. Y hay un segundo motivo, menos importante, pero también digno de tenerse en cuenta. Es el económico. Yo os quiero explicar. Llevamos muchos años de que el premio que nos han dado en la cruz sea el cuarto, el quinto, el primero, el segundo, no pasa por nuestras manos. Va a una cuenta que se da en el ayuntamiento, y que cuando el ayuntamiento lo libra ese dinero, cuando ingresa a esa cuenta. Nosotros llevamos muchos años de ese dinero del premio dedicarlo a alguna obra de caridad. Los gastos de la cruz los vamos poniendo entre aquellas personas que nos dan su donativo, que nos dan su ayuda. El año pasado nos quedó algo de déficit, pero el año pasado es que presentamos
dos cosas al concurso, la fuente y la cruz. Y entonces quedó algo de lejos. Espero que este año podamos nivelarlo. Ese dinero, pues recuerdo, por ejemplo, una que fue al tejado de la iglesia, que todavía está de trampa, no lo olvidemos. Tenemos muchos años todavía para tener lo que pagar. El año pasado fue a Caritas Interparroquial, a la Caritas de las tres parroquias. Este año va mitad por mitad a Cruz Roja y a Manos Unidas. Podéis colaborar, para eso vengo esta tarde a invitaros a que colaboréis. En el último día, lo sabemos todos, Dios no nos va a examinar nada más que de amor. Y la pregunta que nos haga será, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Tenemos la ocasión? Si llega a Cruz Roja, como tenemos pensado, o a Manos Unidas, será muy poco, pero resolveremos algo, algo para nuestros hermanos más necesitados. Por eso invito a todos a que tenemos una pequeña hucha de nativo, no es ni para nosotros ni el premio de la vida, es para aquellos que lo necesitan más que nosotros. ¿Cómo podéis ayudar? Pues con ese pequeño donativo. Todos podremos después decir que el grupo de la Cruz hemos sido un montón de personas. Os invito a que lo tengáis en cuenta, que vayáis a ver la Cruz. La hemos hecho lo mejor que hemos podido, un trabajo muy minucioso, de un material muy conocido de todos, plastilina, pero ha quedado muy hermosa. De las pocas veces que yo he dirigido un poco, no que lo he hecho, que he dirigido, he quedado satisfecha de lo que habíamos hecho. Os invito a que vayáis a verlo. Nada más deciros eso, como siempre os pongo al tanto de lo que ha ocurrido, de lo que hemos hecho, daros las gracias de verdad a todos los que nos habéis puesto buena cara y además buen corazón para ofrecernos cortinas, macetas. Mañana empezaremos a devolver lo que nos habéis prestado, entre ellos las macetas, que es lo que más urge. Y después ya iremos quitando cortinas, ahí estamos, para lo que queráis. Buenas tardes. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, lo que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Hoy quiero bendecirlas a las mamás, así que las invito a que pasen aquí adelante, a las mamás que están presentes, para que reciban la bendición. Adelante, todas las mamás presentes. Venga. Por haber dado vida, le vamos a agradecer por esta bendición. Y ahora, si hubiera alguna que quiera ser madre y todavía no lo es, también la invito a que pase. Alguna que quiera ser madre y que todavía no lo sea, pase. Muy bien. Dios Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo el Salvador, echa una mirada sobre estas madres que han sido generosas para la transmisión de la vida. Tú sabes, Señor, de sus desvelos, de sus luchas y fatigas, de las ilusiones para criar a sus hijos, independientemente de la edad que tengan. Santifícala por esta generosidad de hacerse santuario de la vida y del amor, y regálalas a ellas y a cada uno de sus hijos el don y el regalo que hoy más necesiten. Que la bendición de Dios Todopoderoso,
descienda y permanezca sobre ustedes, también sobre los que nos siguen a través de las redes sociales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Amén. Gracias. Y ahora con un fuerte aplauso.